seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medio. Mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy. Me están hablando de muchas cosas, pero no son muy positivas que digamos. Se ve que hay algo que va a haber un mensaje muy poderoso aquí, ¿sí? Así que presten atención porque lo estoy sintiendo. Hay un mensaje que tiene que ver con, no sé si estoy en lo correcto, me estaba olvidando de la pulsera. No sé si estoy en lo correcto, no lo voy a decir porque por ahí no, es una cosa mía. A veces las medium tenemos ese problema. A veces no sabemos si lo que estamos pensando, lo que nos viene a la mente por intuición, es algo nuestro o es algo del guía. Sí, eso es muy normal. Luego tú entras a entrenar tanto tu conciencia que ya sabes distinguir rápidamente. Bueno, va campanas a divinos, por favor, agradece por lo bueno y por lo no tan correcto que pasa en tu vida, porque todo es para crecimiento y aprendizaje. Son oportunidades que tú tienes que entender, que estamos en un planeta que se llama la dimensión tercera, es un planeta de pruebas y expiaciones, y por lo tanto venimos a redimir, a aprender y a cancelar cuestiones que antes nos equivocamos. Pero no es que nos equivocamos porque quisimos, simplemente es el proceso de todos nosotros. Y aquí todo el mundo se equivoca y todo el mundo aprende de sus errores. Si no, no sería tierra, seres divinos, sería otra dimensión. Va campana, ahora sí. Energía para mi ser divino, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Energía, por favor. Wow. ¿Qué te dije yo? Pero, ¿qué te dije? Estaba en lo correcto, la nostalgia. Ah, pero no erro, ¿eh? Desde la modestia lo digo, ser divino. Es que es la práctica, el maestro, la práctica es el maestro, ¿sí? En mis primeros tiempos la erraba como de aquí a la China, pero hoy por hoy ya casi que diría que no le erro jamás. Sí, estaba escuchando nostalgia, arrepentimiento, cuestiones que tienen que ver con el sanar el pasado. Yo sé que muchos de ustedes me dicen o me dejan en comentarios, Maca, no quiero saber de nadie del pasado, pero lamentablemente, ser divino, yo te explico algo. Si tú no hablas o te niegas algo del pasado, te reprimes eso adentro de tu cuerpo, sea lo que sea, sea un amor romántico, sea una discusión con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu jefe, si tú reprimes eso y no lo trabajas en autoconocimiento, eso luego, esa emoción luego se transforma en un problema de salud. Y a veces, problemas de salud que vienen arrastrando crónicamente de mucho tiempo, de muchas emociones negativas, es como que tú pongas en un tupper, en una olla, en una cuestión así cerrada, que tú vayas poniendo todos los días un ratón, o una cucaracha, o una araña, insectos realmente que dan un poquito de asco, ¿sí? Entonces tú vas metiendo todo aquello en el que se vas tapando. Llega un punto que se va a crecer, se va a pudrir, llega un punto que explota y es lo que te enferma, ¿sí? Es como que tener muchas ratas adentro de tu cuerpo. Son esas emociones. Sabía que venía por el lado de la nostalgia. No sé de qué tema de la nostalgia. 4 de oros. Vamos a calificar. Califícame la nostalgia de dónde, por qué, cuál es el tema que tenemos que tratar. El 9 de oros. ¡Wow! El 9 de oros es una de mis cartas preferidas en cuanto a poder económico, ¿sí? El 9 de oros habla de la madurez, del momento exacto en que tú ya tienes la capacidad de entender muchas cosas, ¿sí? De entender qué es lo que te gusta, de entender que ese trabajo que estás no te gusta. El 9 de oros es una energía de independencia, de búsqueda de independencia, de búsqueda de libertad y de reconocer que lo tuyo es tuyo y lo tuyo es tuyo. ¿Se entiende? El 9 de oros es una energía de una persona que no se deja apabullar por nada. Ahora, se ve que hay algo en tu corazoncito que todavía no te está arrastrando y es lo que quiere traer en el día de hoy la espiritualidad. 2 de bastos, momentos a momentos,
Déjame sacar las cuatro. Dos de bastos habla de... Clarifícame, por favor, el 9. Voy a pedir clarificación para el 9 de oro porque es la carta que más me gusta en esta lectura. El 9 de oros es una... Sí, tenía que venir un 5, ¿eh? Tenía que venir la comparación, la competencia, la cuestión de pelear contigo mismo, esa voz crítica que a veces nos taladra la cabeza, o con alguien más, o con, como te dije, de un pasado que no logras soltar. Quiero ver si está bajo el mazo. La reina de bastos. Es como que te arrepientes en alguna área de tu vida de no haber tomado una decisión potente, ¿sí? Pero a ver, ser divino, las cuestiones se entienden cuando se tienen que entender, ni antes ni después, ¿sí? A veces uno puede entender algo mucho más rápido y otra vez se le lleva años a entenderlo, ¿sí? No te autoflageles ni te estés criticando tanto ni juzgando tanto. Aquí poco a poco tú vas a ir entendiendo eso, ¿sí? Pero es como un poquito lento, ¿sí? Esto es un poco, es como que va lenta la cuestión. Última energía, por favor, futuro de mi ser divino con respecto al... La lucha. Voy a sacar otra carta, porque no me gusta que me den espadas como última energía. Veníamos tan bien con el 9 de oro, el 2 de oro, o el 2 de basto, como quieras llamarlo, porque da igual. Clarifícame, por favor, la lucha. ¿La lucha hacia dónde? Transigencia y la lucha hacia el cambio. Rueda de la fortuna. Así que la rueda de la fortuna acaba a predominar completamente para tu futuro. En el futuro tú te vas a poder mirar al espejo, ser divino, y no vas a ni reconocer la persona que has sido y te has convertido. No lo vas a poder ni entender. Muy bien, voy a agarrar el tarot. Vamos a ver. Me siguen hablando de arrepentimiento. Clarifícame eso, por favor. Va. ¿Arrepentimiento de qué? No sé qué es lo que me quieren decir, pero vuelven a hablar de la cuestión de la nostalgia o del arrepentimiento o algo así. Clarifícame, por favor. 9 de oros. Paje de copas. Acá hay una persona que tú entiendes que es una persona que te quiere mucho. Puede ser tu personita especial, ¿sí? O puede ser un hijo o un sobrino, porque es pequeño. Generalmente acá es un chico, ¿sí? Ay, me da la sensación como que había otra carta. Es como un chico, una persona joven. Si no es una persona joven, es una persona que tiene una cierta inmadurez, ¿sí? Una cierta inmadurez. Pero no lo veo negativo. Vamos a ver quién es esta persona. Vamos a ver qué aparece aquí en tu lectura. Caballero de espadas y cuatro de espadas. Mira qué bonito ese cuatro de espadas. Es como que hay un dragón que está atado, ¿sí? Peleando y atado, pero rápidamente va a tomar avance, va a tomar... Esto habla de la mente, ¿sí? Es como que esta persona, yo estoy hablando de esta otra persona que aparece en tu lectura, este paje de copas, una persona puede llegar a ser un poco infantil, un poco inmadura, pero es una persona de buen sentimiento, tiene buen talante, ¿sí? Tiene buen carácter, vamos a decir, es noble, no tiene malas intenciones contigo ni nada por el estilo. Y esta persona ha estado muy paralizado o ha estado muy apartado, pero en el futuro viene a comunicarte algo y esa comunicación es lo que va a producir el cambio. A ver, déjame ver hacia dónde va esa comunicación o ese mensaje. Un mensaje que te lleva a un cambio. Y es un cambio muy grande porque es la rueda de la fortuna. El emperador, ser divino. Y 10 de bastos. Madre mía, hay un cambio. Bueno, si tú estás esperando, por ejemplo, una comunicación laboral, de trabajo, de emprendimiento, que te vienes esperando hace mucho, ¿sí? Estás como agotado, cansado, recontrapodrido, iba a decir, bueno, salió. El 10 de bastos es una energía de cansancio. Aquí ya hablaba esta persona, como esta persona también está cansada, pero el emperador habla de esa energía
bonita de decisión y de saber hacia dónde van a caminar o juntos o como un emprendimiento, dejando los conflictos atrás, ¿sí? Dejando ese 5 de espadas atrás. Es verdad que, digamos que es momento de ponerse en movimiento, ¿sí? Es momento de ponerse en movimiento y de tomar acción para que te lleve a nuevos resultados. El tema acá, ser divino, es que o esta persona tiene ciertas dudas, porque tengo muchos 4s acá, es como que duda, o duda en regresar contigo, o duda en decirte lo que siente, o duda en contactarte, pero lo va a hacer en definitiva porque no va a aguantar, ¿sí? Ahora, con este emperador y esta rueda de la fortuna, es momento, ser divino, que no te paralices, ¿sí? Quiero que sepas que hay como una red que te sostiene, hay como una red que te sostiene. Puede ser que te aparezcan obstáculos, no te voy a mentir, ¿sí? Porque, bueno, empecé con el... Este 10 de bastos habla de que hay algo que tú tienes que soltar para que estos cambios se te materialicen. Y eso es verdad. Bueno, empiezo a grabar últimamente y empiezo a sentir como que tengo un catarro tremendo. Y no soy yo, ¿sí? Para los que no me conocen, soy medium de incorporación. Y la medium de incorporación, cuando incorpora o cuando su guía se acerca, yo cambio completamente la voz, completamente las facciones. Es como que mi cara fuera maleable. Se transforma mi cara, se transforma hacia la entidad, hacia la energía de la entidad. La entidad que tiene este tema, así que hace así, es mi Bobo Joaquín, ¿sí? Es un ser de luz inmenso, trabaja, para los que entienden, trabaja en la Shira de africanos, es una abuela, que tiene una sabiduría impresionante, así que supongo que Clara del Oriente ha tenido que estar en otros lugares, porque entiendan que los guías espirituales no siempre están al lado de ustedes, están otros guías, ¿sí? O otros ancestros compartiendo la sabiduría con ustedes, y más cuando ustedes aportan e inspiran a otros. Vamos a ver qué te dice la Bobo Joaquina. Dice que no te paralices ante posibles obstáculos que van a surgir. Van a surgir. Simplemente tienes que aprender a accionar. La vida te va a mostrar el camino, dice. Pero ahora deja de culparte, deja el arrepentimiento y deja de decir por qué no hice tal cosa y por qué debía haber hecho tal cosa, ese tipo de cuestiones. Eres una persona próspera. Necesito que te observes como próspera, como ese 9 de oros. Es verdad que estás en un gran conflicto interno, pero tú sabes el camino que tienes que tomar porque tienes la energía del emperador. Y también tienes una persona que te quiere un montón, que quiere un montón. Es verdad que esta persona ha estado un poco paralizada, un poco cansada, se puede decir. No sé exactamente por qué. Puede ser que simplemente la vida le está mostrando un camino distinto, y en el momento que esta persona conozca ese nuevo camino, que lo está haciendo lento, ¿sí? No te preocupes, ser divino, porque esta persona realmente te quiere y te quiere de buen corazón. O sea que ni siquiera, fin del comunicado, ni siquiera pregunto, ser divino, que si esta persona te quiere o no te quiere, porque esta persona sí te quiere. Te acaba de dar el mensaje muy bien canalizado, que a mí me encanta cuando pasa estas cosas. No pasa últimamente, pero sí, últimamente ha empezado a pasar. Bien, vamos a ver qué otra energía sale para ti en el día de hoy. No voy a hacer preguntas, voy a permitir que el tarot te hable. El mago y el paje de espadas. El número 1 A ver, porque cuando no hago preguntas, después no sé para qué, de qué me está hablando. No sé de qué me está respondiendo. Clarifícame el mago, por favor. El mago y el 10. La llave, ¿eh? Esta llave ha salido mucho. 33. Hay un mensaje que va a cambiar tu vida. Hay un momento en que tú no puedes perder la opción de abrir esa puerta. Por favor, ser divino, es 33. Es una oportunidad única que se te va a brindar
Puede ser un nuevo amor o puede ser este amor nostálgico que vienes recordando y que esta persona viene lenta y que estuvimos hablando. Puede ser ese amor. Con esta llave y con el mago, tú puedes abrir o cerrar la puerta. Va a estar en tu libre albedrío, ¿sí? Nuevamente tenemos un paje de espada. El paje de espada es una persona que te observa paso a paso de lo que tú estás. Puede ser que tú digas, no, Maca, esta persona no me está observando, no lo tengo, lo tengo bloqueado o la tengo bloqueada. Esta persona te observa, ¿sí? Porque con el mago arriba va a encontrar la forma de comunicarse o va a encontrar la forma de saber de ti, ¿sí? A través de alguien que le pueda decir. No se va a quedar quieto. El mago no se queda quieto, seres divinos. El mago tiene herramientas más que suficientes para tomar la actitud necesaria para lograr lo que quiera lograr, ¿sí? Bien. ¿Qué debe aprender mi ser divino de todo este contexto? ¿Qué debe aprender? ¿Qué debe aprender? ¿Qué autoconocimiento debe despertar? Me trabé. Tres de pentáculos. No, me quedé mirando las máscaras de estos personajes. Yo no había visto que tienen máscaras. Corta, una cosa que corta y están como atados. Tienes que aprender, el 3 de oro habla de equipo, ¿sí? De compartir con el otro las responsabilidades. Entonces, lo que tú tienes que aprender es que no tienes que tener el control tú solita o la responsabilidad de todas las cosas que suceden en tu vida tú sola, ser divino. No es así, ¿sí? Hay miles de opciones disponibles para ti. Que quizás no estás pudiendo ver, pero lo vas a ver. Con el emperador y la rueda de la fortuna lo vas a ver, se te va a mostrar. Si no lo ves, lo vas a ver. No hay manera que no lo veas, ¿sí? Con el emperador y la rueda de la fortuna aquí. Puede ser en oportunidades económicas, ser divino, o una propuesta laboral de tres personas, 33, llave, tres, equipo. Algo que tú estás esperando hace mucho tiempo, porque la carta del 6 de copas, de la primera, la energía que yo sentí, tiene que ver con algo, con una nostalgia de algo del pasado, como que tú dejaste en el pasado algo por hacer otra cosa y ahora esa pasión regresa, ¿sí? Vamos a recoger estas cartas, vamos a tomar un oráculo, vamos a trabajar con oráculos ahora, San Divino. No sé si voy a agarrar tus mismas cartas, vamos a tomar estas. El país de las maravillas. El país de las maravillas. Quiero dos cartas, por favor. Déjame organizarme un poco acá. Quiero dos cartas. Dos cartas para mi ser divino, por favor. Dos mensajes. Dos mensajes, listo. Dos mensajes. Son muy grandes estas cartas. Mis manos son muy pequeñitas. Entonces, como que dificilísimo. Bien. Acá saltaron las dos. Vamos a ver, ser divino. Eres raro y libre. Eres maravillosamente único. Mira qué belleza, Alicia, en el país de la maravilla 38. Sí, tú sabes que eres raro y único. Y lo que sea que vayas a hacer tiene que ver con ser muy genuino y muy original. Ay, tengo pánico de esta cosa que se me ensucia. Oh, por Dios, el arrepentimiento. 16. La nostalgia, idealizar el pasado, miedo a haber cometido un error. Esta es la carta que te dije yo que la había sentido y que salió como tu primera energía, el 6 de copas. Es la nostalgia, lo dice. Idealizar el pasado y miedo de haber cometido un error. A ver, ser debido, a medida que nosotros vamos cambiando, y dejamos a veces o nos aceptamos como raros y como libres, obviamente que te vas a adentrar, vas a entrar en un cambio en tu vida que no es natural y que a veces te puedes preguntar si te cometiste un error, si dejaste aquello, o sea, puede pasar que tengas un cierto temor, ¿sí? A qué te llevó a ese camino, ¿sí? Ahora, estás muy lejos de ser lo que eras antes.
Así que celebra, porque no aquí no hay que tener arrepentimiento de nada. Pero sí me doy cuenta que este proceso que tú estás haciendo es un proceso de gran transformación. Es tu proceso de transformación, ¿sí? Inclusive el proceso de incertidumbre acá está jugando un papel importante, importante porque te está enseñando un nuevo camino. Bien, déjame tomar un consejo de los dragones. Ok, me dice que quiere que una conclusión del arrepentimiento, no sé qué conclusión. El arrepentimiento no es bueno, pero sí es interesante en tu lectura porque te das cuenta de ciertas cosas que ya no son como antes. Casamiento feliz y traición. Madre mía, esta lectura me está sacando pelos. Traición y casamiento feliz. Hay algo en el pasado que te traicionaron, que en el pasado o en el presente, ¿sí? No, la verdad que no, eso solamente lo sabes tú, que tú no esperabas ese trato de alguien, ¿sí? Puede ser número 13 nuevamente. Ahora, yo estoy tranquila porque, ser divino, tú eres un ser divino con un potencial impresionante. No tengo miedo en que te vayas a pasar mucho tiempo dentro de la energía de la nostalgia y de la culpa o del arrepentimiento. Tú rápidamente vas a salir de esta frecuencia, digamos así, porque yo tengo, de futuro tuyo, tengo cartas excelentes como la llave, ¿sí? Vas a abrir las puertas, pero la que tenía aquí, que es esta, la rueda de la fortuna, ¿sí? Así que yo sé que te vas a levantar, yo sé que te vas a emprender, yo sé que vas a tener la capacidad más que suficiente de tomar las decisiones que correspondan en tu circunstancia de vida, ¿sí? Es verdad que la traición aquí te lastimó y te lastimó como nunca pensaste, ¿sí? Pero tienes que entender, ser divino, que estamos para aprender a vivir. Y la vida, ser divino, no juzga las acciones como tú las juzgas. Aquí eres tú que te estás juzgando, pero no el proceso de tu vida, ¿sí? Hay una diferencia abismal en eso. No es el universo o la vida que te está autocastigando o lastimando. No, eres tú que estás pensando quizá de emitir un juicio hacia lo que tú hiciste. Simplemente si pasó algo que no, hoy por hoy no entiendes, disfrútalo, ser divino. Disfrútalo, agradece y comienza a emprender hacia adelante. Aquí vienen cambios muy superiores a lo que tú ya trascendiste. Si tú estás trascendiendo, quiero buscar un mensaje, trascendiendo de cualquier cuestión oscura que hayas tenido que vivir con una traición. Era un casamiento feliz, era un trabajo feliz en un principio, ¿sí? Era algo que te sentías libre, te sentías original, raro, y que hay algo que se cortó aquí y que viene la gran transición, la gran transformación. Vamos a ver qué te dicen los dragones. ¡Ay! Me encanta estos consejos, los amo. Dice, a menudo absorbes energías de tu entorno debido a tu gran sensibilidad. Oh, por Dios, aquí está la cuestión, ¿eh? Allá afuera hay cargas discordantes y tóxicas de personas que liberan sus tensiones y, muchas veces, inconsistentes, y la descargan contigo. Sí. El mensaje de esta carta es que no estás obligada a canalizar estas energías negativas. No estás obligada, ser divino. Hay personas que vienen y se desahogan contigo, ¿sí? Y te largan una cantidad de cuestiones negativas, pero dice que tú no estás obligado a canalizar o a recibir esas energías negativas. Quizás es inevitable percibirlas, pero no dejes que te afecten. Ahí está la cuestión, ¿eh? Que te resbale. La escuchas o lo escuchas y haces un, dos, tres y tu mente que cambie, ¿sí? No, no sigas pegándote latigazos sobre esa misma cuestión.
Cancela ese contrato interno que asumiste de intentar salvar a los demás. Este consejo ya salió hace poquitos días. El dragón de protección te brinda un escudo energético para formar una barrera contra esas energías. Es hora de poner límites a las demandas ajenas. Más claro le ponemos agua, ser divino. Impresionante. Te lo dejo un ratito así para que lo puedas leer. Yo generalmente paro el video, lo leo porque tengo memoria visual, o sea, me olvido de lo que me hablan, entonces lo necesito leer. Bien. No voy a hablar más nada, simplemente te voy a agradecer por haber permanecido conmigo aquí. Quiero decirte que si necesitas una lectura privada, abajo en la casillita de descripción te dejo mi página web, que ahí vas a encontrar un montón de circunstancias, libros, enlaces para personas, bueno, personas de mi confianza, ¿sí? Ahí puedes encontrar. No te olvides, por favor, de agradecer, si yo no lo dije en esta lectura, no lo dije, de agradecer cuando hay la frecuencia de la campana. No te olvides de dejarme un comentario, aunque sea un corazoncito, no importa, porque es el algoritmo de YouTube, ¿sí? El algoritmo de YouTube entiende que si tú dejas un corazoncito o simplemente haces un hola acá, entiende que tú estás feliz en recibir los videos de este canal y de los videos de los canales similares. Entonces tú, de alguna manera, agradeces a las personas que trabajamos en YouTube, ¿sí? Ahora sí, namasté para ti.